De la belleza de la mujer barranquillera tenemos una buena situación. Miriam Sojo Zambrano fue nombrada en 1949 señorita Atlántico. Ese mismo año salió elegida señorita Colombia. En La Habana ganó el concurso de reina de los carnavales de La Habana y Centroamérica. Con Miriam Sojo Zambrano se inició una serie de bellas mujeres que han ostentado el título de señorita Colombia, más o menos alrededor de unas 6. Eso le da a Barranquilla y al Atlántico el primer lugar en lo que se refiere a títulos de la belleza colombiana. Cecilia Gómez Nigrinis, reina del Carnaval de Barranquilla en 1951 y fue la primera aviadora barranquillera. Pasamos entonces ahora al último tema.
el Borro Atlántico. El Borro Atlántico. Eso. Autor, un cucuteño, Víctor Vargas. Lo hizo más o menos por allá en el año de 1945. Rosny Portacio Fontalvo le puso letra. Atlántico es el departamento del cual es capital Barranquilla. Este porro ha sido atribuido a Pacho Galán, quien hizo los arreglos, pero el norte santandereano Víctor Vargas fue un gran saxofonista que integró la orquesta de Pacho por muchos años. Atlántico. Thank you.
A los extranjeros que impulsaron la radio barranquillera. José Pérez Domenech, cubano, con un noticiero en Radio Barranquilla, Glosario Internacional. Federico Hayen, venezolano, fundador de Radio Barranquilla. Miguel Ángel Blanco Solís, costarricense, impulsor de Emisor Atlántico. Clemente Basalo Manfroni, fundó La Voz de la Patria en Barranquilla, italiano. Jesús María Guillén Barrio, español, impulsó la Hora de Cultura Hispánica. Otros extranjeros, Carl Parris, ingeniero norteamericano de minas. Compraron una finca, la finca El Prado, la vendieron por lotes y así nació el barrio El Prado de Barranquilla. Floro Manco, italiano, trajo los primeros equipos de cine. William Ladd y Mr. Vanderbilt fundaron el Colegio Americano. En 1884 trajeron los primeros teléfonos y fundaron la empresa de teléfonos de Barranquilla. Compraron la finca Boston, la vendieron por lotes y así nació el barrio Boston. A los cubanos también se les debe, Barranquilla les debe mucho. Tenemos el Muelle de Puerto Colombia, la Fundación de Puerto Colombia. El edificio García, el edificio más fresco que tiene Barranquilla, así sea en las épocas de lo más caluroso, ese es un edificio bastante fresco. El Jardín Águila, el Teatro Colón. Probablemente he olvidado algunos nombres importantísimos, que me perdonen, pero no.